Esta es una reflexión sobre la vida y la muerte, más quizás sobre la muerte, de la que huimos, y del lamento del ser humano que le solicita a las fuerzas incontrolables que dominan sobre la vida y sobre la muerte que los proteja. De Navidad. Habíamos dejado Santiago de Chile, la capital moderna del país. Los centros comerciales estaban abarrotados de consumidores desesperados. Viejos pascueros de largas barbas falsas hacían tocar sus campanitas. La campaña electoral para presidente de la República pasaba a segunda vuelta. Los candidatos apelaban a la razón de los chilenos. Queremos llegar a ser un país moderno y desarrollado, decían. Acá, en Andacollo, miles de personas, miles de miles, caminaban por empinados cerros, se vistieron con sus trajes ancestrales y bailaron 5 días seguidos con sus noches. ¿Cuál es la modernidad de este país? Nos preguntamos. Gente de iglesia supo que acá había veneración a María. Entonces formó un grupo en un mineral que se llama Tamaya, puros mineros, que ellos traían el oro y la plata. ¿Y ustedes siguen siendo mineros? No. La mayoría somos trabajadores de empresas, somos Por ejemplo, gente profesional. Yo soy profesor de educación en el Estado de Educación General de Masa. ¿Usted es profesor? Sí. ¿Qué estudias tú? Ingeniería en prevención de riesgo y medio ambiente. ¿Y tú? Mira, ¿qué han tratado? En el 1817, un igualito.
Después vino mi papá, nos pasó a los hijos mayores, a mis hermanos mayores. Después era un niño como ellos, ahora soy abuelito de ellos, pero ellos están al lado de un barrio familiar que se fundó en Tamaya, un lugar muy famoso que hubo en la zona de Ovalle. Por eso somos tamayinos número 2. El segundo baile de este cacicado, el primero el baile Barrera de acá, que es el cacique general. Nosotros somos la primera visita que llegaron, es decir, mis abuelos, mi abuelita, mi papá, y ahora yo vengo con mi nieto, con mis hijos, con mis nietos, y todo lo que hay. Y ese es el baile tamayino de Don Francisco Lizar. Estaba en Tamaya en 1817. Eran tamayinos, mineros. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? De Coquimbo. Yo pertenezco al baile de Coquimbo, pero vengo de Quillota. De Quillota. Porque mi viejo, mi padre, que ahora en paz descansa, él perteneció al baile más de 60 años. El de acá el baile chino de Coquimbo. El de Coquimbo. Yo tengo 62 años en el baile. Y me echaron de la edad de 3 años y me metieron al baile. Y ahora ya vamos a cumplir nosotros 200 años como institución, como baile chino. Somos de 1810, del 25 de diciembre. ¿Y qué le viene a pedir a la Virgen? Que lo de salud, trabajo, más que nada que nuestra familia esté alentada. ¿Y qué trabaja usted? Yo trabajo en la construcción ahora, porque yo trabajaba, antes era empleado público, trabajaba en educación. Pero me retiré porque ya me aburrió, 29 años en servicio, me aburrió. Trabajo particular ahora. Yo soy colectivero. Pertenezco al rubro del transporte, sí, y de todo un poco, mentolano. Yo empecé bailando como danza y como que el cuerpo le pide más, cada vez le pide más. Seguí otro baile de indio, así que de ahí formé algo que uno desahogara todo lo que siente, todo lo que tiene dentro. Y se siente feliz, pues, mientras más salta uno, más feliz. Pues. Si no, somos poco adeptos como para la oración. Bueno, la oración de nosotros es sudar la gota gorda, ¿cómo se dice? Con el baile. Entonces, ¿cómo se llama el baile de usted? Mapuche. ¿Baile Mapuche? Baile Mapuche. ¿Y por qué se llama baile Mapuche? La verdad, el fundador le puso ese nombre, porque somos chilenos y nosotros tenemos raíces mapuche, en realidad. Por eso es baile Mapuche. ¿Por qué venís tú para acá? ¿Cuál es tu sentido? Mira, la verdad, yo estoy de los 21 años, tengo 21 años, yo estoy de los 21 años del que nací. Mi mamá antes bailaba en el baile y fue una promesa de ella que me puso en el baile, y después ya cumplió su promesa, me dijo si quería seguía, si no quería, y como yo ya le tenía amor a la Virgen, era por fe, mi estudio, y yo pensaba en todo eso y por eso yo seguí en el baile y pienso seguir hasta que no pueda más. ¿Por qué entran de rodillas? Para agradecerle todo lo que nos ha dado la Virgen durante todo el año. Esa es realidad, lo que por eso entramos de rodillas, para agradecerle que nuestra institución siga vigente. Por eso se entra todo el baile de rodillas. ¿Y duelen mucho las rodillas? Sí, las piernas muchísimo. Porque nosotros empezamos bailando el 23 y después el 26 entrar de rodillas, viene el dolor de pierna, más entrar de rodillas, uno queda rendidísima. Ahora estamos bailando todos rendidos, pero igual seguimos bailando. ¿Qué haces tú? Yo soy estudiante, estudio cocina internacional. Sí, estudio cocina internacional. ¿En INACAP? Sí, en INACAP estudio. Sí, y ahora el 4 tengo que dar mi examen de grado, el 4 de enero, y estoy aquí en vez de estar estudiando. Me vine y después me voy y empiezo a estudiar y lo doy. Observando los bailes, el esfuerzo físico y el sacrificio, uno no puede menos que regresar al tema de lo sagrado en el ser humano. El problema se planteó siempre frente a la muerte. La humanidad se ha esforzado ya desde sus primeros tiempos en acceder, sin que intervenga el azar, a la continuidad que la libera, escribió Bataille. No olvido, dijo, que el deseo de la inmortalidad, lo que entra en juego es la preocupación por asegurar la supervivencia. Lo sagrado es justamente esa posibilidad de inmortalidad,
que se les ofrece a quienes participan de un rito solemne como este de Andacollo, que hacen un sacrificio. Hay algo relacionado con el erotismo. Y Andacollo tiene ese elemento agonístico, la entrega de los cuerpos, el amor sublime, la supervivencia. Era como respirar. Las flautas reproducen el sonido original. Tambores que imitan el corazón del hombre, silbidos que remiten a su respiración. Es toda la humanidad que se ampara ante la Virgen, sollozando, temblando, aterrados de nuestra efímera existencia. En estas altas tierras de Andacollo, la vida aún es riesgosa. Los mortales saben que dependen de los favores divinos para seguir existiendo. Madre de Andacollo, hoy te venimos a saludar junto a tu hijo recién nacido. Venimos con fe y devoción. Somos los danzantes y los chinos de tu baile tamallino. Madre Purísima de Andacollo, hoy venimos nuestro baile a darte todas las gracias por los favores concedidos. Bajo tu manto, madre mía, has llevado a tu cielo a nuestro integrante José González Moya. Pero quisiera contarte, María, lo que él con su esposa María Purísima han dejado de legado. Aquí están sus hijos, aquí están sus nietos. Te digo, María, están hasta sus bisnietos. Todos ellos con amor te bailan, te aman y te dan gracias por darnos esta fe. Madrecita de Andacollo, quiero darte las gracias por tener un baile con tanta fe, con tanto amor en el Padre, con tanto amor en el Hijo, con tanto amor en el Espíritu Santo. Pero tú, belleza de los Andes, es la que nos guías por el camino del Padre. Madre querida, quisiera en estos momentos recordar al gran Papa Juan Pablo II, que en una oportunidad visitó nuestra querida patria, y en recuerdo de él voy a cantar este canto tan hermoso. Dice así: le vimos venir cargado de paz, sonriente y sencillo. Un atardecer, tu rostro miró, el mío también. Cerrando sus ojos, oró a tus pies. Como el peregrino polaco,
y una hermosa tarde de abril, en silencio hablaba contigo, seguro te hablaba de mí, como el peregrino polaco. Madre, queremos decir que soy todo tuyo, que soy todo tuyo, y me aleje, que soy todo tuyo, que soy todo tuyo, y me entrego a ti. Aquí en Andacollo se ve la mezcla de la fe, la mezcla de la fe religiosa. Difícil entenderlo. Difícil entender esta combinación de música, una música maravillosa que se remonta quizá al siglo XVI, siglo XVII, la música prehispánica. Difícil de comprender, algunos hablarán de sincretismo, vaya a saber. Difícil hacer teoría en este lugar donde lo que más importa son las emociones que se producen, y ver a la gente con tanta fe que viene a bailar a la Virgen, quizás esperando también un milagro, ¿no? Thank you.